Saludos, locas y locas. Yo soy el Locón Gamer. Bienvenido a Novedades sobre el mundo PlayStation. Vamos a empezar con un resumen de lo más interesante del PlayStation Showcase. Y sin mucho bla bla bla, empezamos. Directamente empezamos con que se presentó GTA V, una edición mejorada que no le vi lo mejorado por ningún lado. Ahí estará viendo imágenes porque no puedo poner video porque esta gente te rompen la raja con el copyright. Entonces, ¿qué? Por esto verá imágenes. Pero viendo las imágenes, realmente, ¿qué quiere que le diga? No noto la diferencia. No sé si porque lo jugué en PC o he visto muchas cosas en PC. Pero viendo lo visto, no me sorprende absolutamente nada. El videojuego se retrasa ahora a marzo del 2022, cuando supuestamente iba a llegar en noviembre. Pero no le veo nada a este videojuego. Para mí sigue siendo una burla que este videojuego lo sigan lanzando a día de hoy. Un videojuego que se lanzó para PlayStation 3 y Xbox 360. Por Dios. Pasamos ahora con Project Eevee, un frenético hack and slash. Es de Corea. Este videojuego de momento dice PlayStation, pero no es exclusivo. He visto publicaciones. No sé si más adelante se vería que es una exclusividad temporal. Pero de momento no veo nada. El videojuego parece un Nier Automata. Es lo que me recuerda claramente como si fuese 2B. Entonces que bueno, ya sabe, un videojuego donde verá mucho. Y la verdad, aparte de los combates, puede que tu mirada se vaya o se fije más que en el enemigo, en el personaje. Pero la verdad, se ve frenético, se ve increíble, se ve un videojuego muy bien. Se ve impresionante, un gran hack and slash. Aparte, por ejemplo, de Nier Automata, podríamos hablar de Bayonetta, tipo de videojuegos así. Pero la verdad, tiene una increíble pinta. Ya hace tiempo hablé de él cuando se presentó, cuando salió un gameplay de él. Y la verdad que este videojuego pinta muy bien. De momento, no tiene fecha, no tiene nada. Pero sí han presentado este excelente gameplay de este videojuego que promete mucho. Ahora pasamos con el anuncio del remake de Star Wars KOTOR. Como muchos conocerán este videojuego, La Vieja República. Pues bien, este videojuego ya es oficial el remake. Entonces que muy interesante. De momento supuestamente sería exclusivo temporal de PlayStation 5. Ya luego llegaría, no sé si a Xbox o a PC. Pero de momento se mantiene como exclusivo temporal para PlayStation 5. Solamente se enseñó un pequeño teaser. La verdad no hubo gameplay, no hubo nada más de él. Pasamos ahora con Alan Wake Remastered, que se pudo ver, se ve un poco mejor, porque enseñé imágenes de Amazon y la verdad daba mucho que desear. Pero aquí se puede ver las mejoras que tiene, como texturas, iluminación. Se ve aquí un trabajo más limpio, se ve mejor, ¿no? Llevado a la nueva generación. Si comparamos, por ejemplo, más la versión de Xbox 360. De PC creo que no se aleja bastante, pero sí se aleja mucho de la versión original de Xbox 360. Entonces, que por fin se pudo ver un gameplay de Alan Wake Remaster. También se pudo ver Ghostwire. Entonces, que este título llegará en el 2022. Pero se pudo ver un poco más de él, de este Ghostwire Tokyo, que viene de la mano de Tango, un estudio que pertenece ya a Microsoft. Entonces que este título, bueno, se retrasó al 2022, pero pudimos ver un poco más de este videojuego. También se pudo ver más de Forspoken, este título que también tiene muy buena pinta. Forspoken, se pudo ver como al parecer que ya viaja en el tiempo, no sé, una chica. Y de repente aparece, se teletransporta y se ve muy interesante. Llegaría a primavera del 2022. Tiene una fecha cercana, a principio de año más o menos. Entonces que por lo menos tiene fecha este título. Y la verdad se ve muy interesante Forspoken. Un título que mezcla como el parkour y todo esto, pero en rocas. Ah, ya sabe, ella va como deslizándose, haciendo parece dash así. De velocidad. La verdad que se ve interesante este Forspoken, que es un videojuego de rol con acción
de Square Enix. También pudimos ver algo más de Borderlands, este título que es como un Borderlands, pero es Borderlands. Es una especie de Borderlands, pero con magia y tirando más para rol. Entonces que pudimos ver un poco más de este videojuego, que bueno, tiene que ver con esto de dragones, magia. El videojuego llegará el 25 de marzo del próximo año. Es un spin-off de Borderlands, con razón, ¿no? Entonces que tira más como para el humor que otra cosa, pero se notó que parece un Borderlands, pero con magia. Y eso mismo es este videojuego. También se pudo ver el anuncio oficial de Wolverine. La verdad me sorprendió cuando vi a este hombre sentado en un bar con un sombrero. Ya se había visto, creo que en, no sé si en cartoon, pero o en cómic. Pero desde que vi la escena, lo dije prácticamente, es Wolverine. Entonces que es un título de Insomnia Games, que realmente es un estudio que está, yo creo que el estudio ahora mismo que tiene más proyecto de PlayStation se llama Insomnia Games y tiene cosas jugosas. Y este videojuego de momento no se sabe nada, simplemente un teaser, pero será exclusivo de PlayStation 5, ya que viene de la mano de Insomnia Games. Al parecer Sony y Marvel tienen un acuerdo para que Sony pueda utilizar los superhéroes en videojuegos. También se pudo ver por fin Gran Turismo 7, aunque ya se había visto, aunque ahora se ve un poco más del videojuego. El videojuego tiene fecha ya oficial para PlayStation 4 y PlayStation 5, y el videojuego saldría en marzo, el 4 de marzo del 2022. Entonces que, bueno, se ha visto algo más de este título. Ya luego daré mi opinión de cosas que vi sobre el título, pero por lo menos ya tiene fecha y es, como ya dije, vuelvo y repito, el 4 de marzo. Ahora pasamos con el anuncio oficial de Uncharted Collection, que viene siendo Uncharted 4 junto a Lost Legacy. Sería una versión remasterizada, también llegará a PC. No era como se especulaba, que era toda la colección, sino todo el contenido de la cuarta entrega. Entonces que llegaría a principios del 2022. Fue una sorpresa realmente que pusieran PC junto a PlayStation 5, porque uno se esperaba que tal vez lo pusiesen con letras pequeñas, ¿no?, la versión de PC, pero no. Se confirmó de una manera realmente que yo no me lo esperaba, tanto para PlayStation 5 y también para PC. Sony sigue tirando de sus remaster, esto no se va a acabar, algo que ya viene desde PlayStation 4. Tenemos todavía versiones remaster. Pasamos ahora con el anuncio oficial de Spider-Man 2. Nadie se lo esperaba, la verdad, un tráiler espectacular, aunque era CGI parte del motor, pero se pudo ver ahí a Morales y a Peter Parker. Al parecer ambos van a luchar, no sé si tiene cooperativo o va a tener cooperativo, pero huele a eso según ves el tráiler. La verdad, nadie se esperaba ver a Spider-Man 2, por eso digo que Insomnia Games al parecer es la que tiene la batuta en cuanto a desarrollo, porque tiene varios proyectos. Súmele también Ratchet & Clank y también súmele el videojuego de Spider-Man Morales que acaba de salir el año pasado, y ahora tiene dos proyectos como Wolverine y también Spider-Man 2, que ahora mismo es la desarrolladora de Sony que tiene más proyectos y tiene cosas más interesantes. Es tanto así que este videojuego se podría catalogar como el real vende consolas, señores. 1 millón de views en apenas, creo que menos de una hora, ya tenía este tráiler de Spider-Man. Esto te dice que este videojuego y el personaje de Spider-Man ahora mismo tendrían la cabeza de PlayStation, ¿no? Serían como el videojuego que mucha gente desea, quiere, porque lograr 1 millón de views en apenas una hora o menos de una hora dice el interés que tiene mucha gente por este videojuego. También hay que recalcar lo más importante: el villano sería Venom. Que esto realmente sería un bombazo, se viene algo grande, pero lamentablemente para el 2023. Por ahora no pensemos en este Spider-Man 2. Y por último, para cerrar con broche de oro, el gameplay y el nombre oficial de God of War, llamado God of War Ragnarok, que luego decían que no, y al final
terminó llamándose igual. Entonces que ya se confirma God of War Ragnarok, impresionante el videojuego. La verdad que se ve muy bien. Más adelante hablaré un poquito más a fondo de él. Pero lo que pude percibir, se viene un juegazo, todo el mundo sabe. God of War está aprobado, a nadie le quepa la menor duda. Entonces que se pudo ver mecánicas, se pudo ver de todo. Fue un video algo extenso, más o menos de 3 minutos. Entonces que dejó a mucha gente satisfecha. Hay otras cosas que se están criticando, que lo hablaremos más adelante ya cuando dé mi opinión del evento. Pero cerró con broche de oro el PlayStation Showcase con este gameplay y ya el anuncio oficial de God of War Ragnarok. Muy bien, pasamos ahora con todo lo que deja el evento, ¿no? Todas las dudas, muchas cosas. Inmediatamente vamos a empezar con Gran Turismo. Gran Turismo 7 al parecer ha dejado que desear en cuanto a gráficos. Ahí ver en pantalla que esto es lo jugable. Hay cosas que enseña que se ven espectaculares, pero eso es en el modo foto. O cuando tú pones la repetición que siempre se ve espectacular. Pero cuando ponen la mecánica que está jugando, la verdad como que en cuanto a gráficos es un juego intergeneracional, pero deja como que desear. Entonces que no se va a aprovechar tanto PlayStation 5, ya que llegará a PlayStation 4. Pero de momento en cuanto a gráficos me esperaba algo más. ¿Por qué? Porque es un videojuego de circuito cerrado. Entonces que también tenemos otro ejemplo y es Forza Horizon 5, que es open world y es intergeneracional. Y la verdad que, siendo sincero, si me dan a elegir, me quedo con los gráficos de Forza Horizon 5, que en ese sentido es lo que se le está criticando a este videojuego, que los gráficos dejan algo que desear, pero hay que entender que son videojuegos intergeneracionales, pero como ya dije, también Forza Horizon 5 será intergeneracional, que se va a enfrentar a Forza Motorsport y este llegará exclusivo para Serie X y Serie S, que la verdad en gráficos podría quedar por debajo de su competidor más directo. También respecto a God of War, la verdad un videojuego sorprendente, un videojuego que lo espero como agua de mayo. De todo lo que se enseñó, para mí es el videojuego más esperado, más que Forspoken, más que Spider-Man 2, más que, por ejemplo, Wolverine, más que todo. Para mí, el videojuego más esperado de la presentación de PlayStation y ahora mismo del catálogo de PlayStation es God of War Ragnarok. Pero cuando lo vi, prácticamente me parecía un videojuego que se veía casi igual o se ve casi igual que al de PlayStation 4. Siendo sincero, no veo un avance muy notorio, no veo un avance muy grande. Entonces que eso me sorprendió. Me chocó un poco cuando lo vi, dije, wow, parece como si fuese un DLC. Es la sensación que me da y lo pueden ver en mi reacción que la subí a mi canal secundario. Algo espontáneo y un momento digo, es que me parece igual. Parece God of War de PlayStation 4, pero volvemos a lo mismo de Gran Turismo 7. Realmente es un videojuego intergeneracional que lamentablemente está atado a PlayStation 4 y no podría aprovechar también la nueva generación, aunque en Horizon 2 se vieron cambios más notorios, aunque el videojuego de momento tampoco tiene fecha. Es algo que me quedé esperando, ¿no? Si Spider-Man tiene fecha para el 2023, ¿por qué este videojuego no tiene fecha aún? Supuestamente sale el próximo año, pero no hay fecha. Entonces que lamentablemente lo más que me llama la atención no tiene fecha prácticamente, que es este videojuego. Bueno, ya Spider-Man para el 2023 y cuidado si 2024. Ya lo de Wolverine no sería por ahora porque son dos proyectos algo grande. Entonces que el evento de PlayStation sí estuvo dinámico, sí estuvo muy bien, pero hubo muchos títulos que ya habíamos visto. Solamente estaban como rellenando, como por ejemplo Ghostwire, ya GTA V me tiene harto, por ejemplo el videojuego de vampiro que habíamos visto, Forspoken, por lo menos vimos algo más. También ya habíamos visto Wonderlands, el videojuego que es un spin-off de Borderlands. Entonces que hubo muchas cosas que ya la habíamos visto, siendo sincero. Entonces que en ese sentido se sentía más de lo mismo. Pero en cuanto a evento, en cuanto a todo, en cuanto a anuncios, estuvo, la verdad, muy bien. Pero esto es un evento para vender consolas en la campaña navideña, lo dije y claramente se puede ver porque PlayStation no tiene prácticamente nada para fin de año.
y lo más interesante, tampoco tiene fecha de lo que se presentó aquí. Ya puede ser, por ejemplo, Star Wars KOTOR, como se le dice, ¿no? También el videojuego de la Antigua República, ni se diga Wolverine y Spider-Man 2 para el 2023, pero cuidado que puede oler a 2024. Entonces, que en ese sentido, fue un evento para eso, para que todo aquel que se vaya a comprar una PlayStation 5 ahora en la campaña navideña, sepa lo que viene a futuro. Es un evento a futuro, no era un evento tampoco a corto plazo. Lo corto plazo que realmente podemos ver oficial sería Gran Turismo, Horizon 2 y sería el remaster también de Uncharted 4. Que seguimos con los remasters, señores. Sony quiere venderte un juego una y otra vez y esto la verdad es vergonzoso. Después de lo demás, que God of War, a mí me encantó lo que vi, lo único, hay que ser sincero, yo me esperaba, no sé, algo más, algo no sé, tipo Horizon 2, porque Horizon 2, cuando lo vi me sorprendió, pero este videojuego me dejó un poco frío en cuanto a los gráficos, aunque como no tiene fecha, hay que ver si mejora aún mucho más, porque sabemos que, bueno, es Santa Mónica, y tal vez si tiene un poco más de tiempo, pueda pulir un poco más la versión de PlayStation 5, aunque quién sabe si de aquí a que salga el videojuego tenga fecha, ya pueda tener yo la nueva consola de Sony y también mi serie S o serie X, porque ya lo he dicho, como creador de contenido tengo que tener todos los sistemas para así dar una opinión más franca y más directa, por ejemplo, de muchos temas y muchos videojuegos que me gustaría analizar y opinar más en cuanto a lo jugable, en cuanto a la historia. Gran evento, muy sorprendente, grandes videojuegos, grandes anuncios, muchas CGI, pocas fechas y un evento para que en Navidad PlayStation venda, pero pensando a lo que viene a futuro y para el 2022. Esta es la realidad. Me despido, hasta la próxima, señores. Bye.